pasa es que te he buscado por todos lados. Mira, primero yo no soy tu amor. Ay, yo pensaba que era... ¿Quién tú pensabas que era? Una muchacha que yo traje anoche. Se llama Margarita. Ninguna Margarita. Yo soy Ramón Rodríguez, gran poder de Dios. Yo no soy Margarita. Primero me diste duro ahí en el pecho. Perdón. Caballero, caballero, estoy a su izquierda, estoy de este lado. No fue mi intención. No, estoy detrás de usted. ¡El diacho! ¿Esto es un acoso sexual? No, no, perdóneme, hágame. Venga. Es que yo no, yo la traje anoche, que estábamos en un colmado, yo estoy enamorado de ella. Y entonces... ¿De Margarita? Sí, Margarita. ¿Y usted la trajo de dónde? Es un motor que yo tengo. ¿Y usted estaba manejando? Sí, en esa condición que usted no ve nada. ¿Entiende? Dios mío, mire, caballero, mire, yo... seguro siga tocando las puertas, pero aquí no vive ninguna Margarita, yo vivo solo aquí. Sí, perdón. Agarre ahí. Pido, váyase a la M. Bendito loco. Pero yo estoy seguro que fue ahí, porque cuando yo desmonté el motor... Estoy seguro que vaya. Cuidado si vuelve a tocar. Ya yo abrí, yo abrí. Cuidado si vuelve a tocarte un trompón. Ok. Dígame. Mire, lo que pasa es que yo estoy seguro que aquí ayer. Que estaba no bebiendo en un colmado. Yo estoy enamorado de ella y yo la dejé aquí. Por favor, alguien que le diga a Bolivita que estoy en una comedia en el aire. Él me está llamando por teléfono. Bolivita es una vaina de... Esto no tiene más. ¿Y él lo está llamando? Él está llamándome por teléfono. No, él gana muy bien para eso. Para yo no puedo hacer eso. Mire, caballero, yo estoy a su izquierda. Aquí, ahí, aquí de ese lado. Le dije que yo vivo solo. Aquí no vive ninguna Margarita. Atrás de usted hay otra puerta. Toque. Ahí, es una columna. Ah, una columna. Es una puerta. Ahí. Toque a ver si ahí hay una Margarita. Nadie sabe. Disculpe. Buena suerte. Y no me vuelva a tocar más allá. Y me dio por los genitales. ¿Oyó? Me dio de verdad. Yo no sabía que él tenía los genitales aquí arriba. Mira, eso hay que operarse. Amor mío. Perdón. Perdón. ¿Usted no es Margarita? Hermano, usted loco. Tres días de la vida. No, no, ay, no, perdón, pide. Es que yo pensaba que era Margarita. ¿Qué Margarita tiene Margarita? ¿Margarita no vive aquí? No, Margarita no vive aquí, yo vivo solo. Y no lo vuelvo a hacer yo. Me gustó. Yo estoy seguro que fue aquí, que fue aquí. ¿Viste hermosa, mi amor? Margarita. No, Margarita. Corazón. Margarita. Soy yo, Margarita. Eres tú, Margarita. Yo he estado... Mira, toqué ahí sin querer. Le agarré los genitales un poco. ¡Ay, no! Yo pensaba que cuando yo toqué... Que... Eres... ¡Ay! Pues sí, por tu... Soy yo. Sí, perdóname, es que yo anoche te dejé y estoy tocando la puerta, te traje estas flores para ti. Que tú anoche me dejaste. ¡No! Yo también te estaba buscando porque es que tú no fuiste que me dejaste, mi amor. Acuérdate que fui yo que te traje en la pasola y tú ibas atrás. Yo iba manejando. Ah, pero no era yo que iba manejando. No, era yo. ¿Y fuiste tú que me trajiste? Claro. Ay, Margarita, por arte, ¿te puedo pedir un favor ahora? ¿Qué? Llévame a mi casa porque yo no sé dónde yo vivo. ¡Ander!